Lloró, ¿cierto? Jesús lloró. ¿Cuál es más largo? ¿Jesús lloró o no matarás? Contémosle las letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este tiene 9 letras del antiguo y el de Jesús lloró tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que el más corto del antiguo es este y el más corto del nuevo es este. Ahora, el capítulo más largo de acá, de allá, del antiguo, es este. Un capítulo es esto, hermano Miguel, vea. Vea, por ejemplo, este. Este es el Salmo 119. Y empieza en el versículo 1 y mire todo lo... Mira, está una página llena. Otra. Tiene 176 versículos. Un solo capítulo. No hay otro capítulo porque mire, vea, mire el capítulo más cortico de la Biblia. Véalo acá, 2 versículos, pero del antiguo. ¿Cuántos versículos hay acá? 1 y 2. Un salmo de 2 versículos. El salmista dijo pi, pi, pi y lo acabó. Pero aquí dice 176 versículos. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Que este es el capítulo más largo y este es el capítulo más corto de la Biblia. Eso se llama teología y la gente lo tiene que saber. Ahora vamos a mirar los dos capítulos, el más largo y el más corto, pero del Nuevo Testamento. Vamos a Lucas, capítulo número 1, San Lucas. San Lucas 1 tiene, vea, empieza acá, vea. 1, un versículo, pasa 45, pasa a 66 y pasa a 80 versículos. El otro, ¿cuántos tenía? 176 del antiguo. Los versículos son estos chiquitos, los que mostramos que son pequeños. Pero este capítulo tiene, sí, tiene 80 versículos y en el Nuevo Testamento no hay ninguno igual. Este es el capítulo más largo del Nuevo Testamento. Ahora hablemos del capítulo más corto del Nuevo Testamento, que es este. Véalo acá. Véalo acá, hermano. San Juan, véalo acá. Está en esta. Esta es el capítulo más cortico del Nuevo Testamento. Se llama Segunda Epístola del Apóstol San Juan, que tiene 13 versículos, porque el otro tiene 21, el otro tiene 15, los otros tienen 40, 50, entonces este. Ahora, ¿cuál cree usted que es el versículo más largo del Nuevo Testamento? ¿Le gustaría conocerlo? Sí. Véalo acá. Buscamos la reina Esther. Al encontrar a la reina Esther, Jueces, Ruth, Samuel. ¿Quién era la reina Esther? La reina Esther era una judía pobre que por su belleza fue escogida por un rey llamado Asuero y la trajo de allá siendo pobre y la hizo esposa porque la esposa de él era Basti, una niña muy linda. Entonces un día le dijo que salieran a la casa, a un almuerzo. Le dijo a Basti, Basti, venga, salga a un almuerzo con mis generales y ella no salió. Ella no quiso atender al rey, entonces los hombres que estaban con el rey les dio indignación y dijeron, va, ella nos acabó de ofender a todos los varones. Entonces despojéla del reino y le quitó el reino a ella y se fue a buscar por ahí y encontró a esta muchacha, véala, a la reina Esther. Sí, al ver a la muchacha, la reina Esther toda hermosa la llevó al palacio y le dijo a los criados de él que la prepararan con perfume, la hicieran más hermosa de lo que era y al cabo de unos días la nombró como su esposa. Si usted quiere, hermano, la próxima grabación la hacemos basada en el libro de Esther para que ellos vean que fue una niña que disfrutó de la bendición de Dios y compararemos a Asuero con Dios
Diremos que Dios mira a las niñas que están en angustia, en aflicción o como se encuentren, y que las llama para ser las reinas, es decir, para cambiarle la vida, y que la mujer sienta que hay un Dios bueno que la ama. Si usted lo desea, lo tipificamos así. Pero acá vamos a mirar es, pero me gustaría hablarle de Job, hermano. Un hombre varón recto, perfecto, que lo pide Satanás para pelear con él, y él le gana al diablo, hermano, en una lucha que lo enfermó, le mató los hijos, y tremendo, hermano. Este libro de Job es una hermosura, hermano, porque usted ve cómo Dios a lo último que él pierde todo, se lo devuelve. Pero aquí en Esther 8:9, mire el versículo tan largote, vea. Dice, entonces fueron llamados los escribanos, véalo, este es el más largo. Esther 8:9, mire todo lo que es un versículo, y mírelo acá. ¿Se acuerda que vemos Jesús lloró? ¿Se parecía a este? No, porque este es más largo. Ese libro de Job es una bendición, pero en Eclesiastés, en este, se revela todo lo que Dios le ha dado a un hombre para que use la sabiduría, como este consejo que le da en Eclesiastés a los jóvenes. Vea lo que le dice acá. Y usted me dice si esto es necesario o no. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga no tengo en ellos contentamiento. Este es Salomón escribiendo Cantar de los Cantares. Pero mire lo que dice el mismo Salomón, lleno de sabiduría, en este 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se alcanza, se aparta, alcanza misericordia. Pero mire, este mismo proverbista, mire lo que dijo en este, vea lo que dijo en este. Mire lo que dice. Dice. Vea lo que dice acá. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. ¿Usted cómo lo entiende? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir ahí? Ahí quiere decir que cuando usted se dedica a la limpieza de corazón, porque usted tiene dos opciones, o crea su tecnología para destrucción, o la crea para hablar cosas de Dios. Al hacer las cosas de Dios, tiene la gracia del rey. Significa que usted, sino que pida y ya. Y mire lo que dice acá. Se lo dedicamos. Vea lo que dice acá. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Eso dice ahí. Más este es el que Dios quiere para ustedes. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí le voy a pedir el favor al hermano Miguel que nos dé una explicación. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cómo lo entiende, hermano? No ser sabio en su propia opinión y no creer que yo soy más sabio que Dios. Hermano, le voy a permitir para despedirnos que usted elija entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento un versículo para su audiencia. Lo escoge de atrás o de adelante para despedirnos de esta enseñanza. A manera suya, para que no piensen que yo estoy inventando o... ¿El Antiguo no? ¿Quiere uno del Antiguo? Sí. Listo. Vamos a escogerlo acá. ¿Cuál tiene más libro? ¿El Antiguo o el Nuevo? El Antiguo. Sí. Sí, se los puedo contar. 39. Es más completo. Tiene 39 y este tiene 27 para 66. Este tiene 1189 capítulos y el otro tiene... Este tiene 929 capítulos y este tiene 260. Unidos todos da 1000... Tiene 1100... Este tiene
960, 929 y 230 para un total de 1100. Este tiene 1160, 1060, tiene 1126 capítulos. Escogimos, ahorita le digo mil, ahorita le digo esa cantidad. Usted escogió el antiguo, ¿cierto? Vamos a decirle, tiene 1189 capítulos, hermano. 960 en el antiguo y 260 en el nuevo. El hermano Miguel le dedica a toda su audiencia en el mundo entero este versículo para despedirnos con una oración, deseando que, como el hermano nos lo diga, seguiremos adelante. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No interesa las miles de veces que podamos leerla, sean 10, 20, 15 o 20 o 30 veces de haberla leído. Lo que importa es ella como tal. En nuestras manos se convierte en agua, en leche, en pan, en espada, en fuego, en unción, en misericordia y en amor. Y se convierte en poder. ¿Para qué? Para hacer lo que queramos, como lo vamos a hacer en este momento. Dios Todopoderoso, Rey del Cielo y de la Tierra, hemos mostrado un poco acerca de tu palabra. Sabemos que hay gente que tiene conocimiento y que puede también compartir acerca de ella, pero nosotros hacemos lo que hacemos hoy. Sea la soberbia, la altivez, sea el engaño y la hipocresía, la mentira, la codicia, la lascivia y la avaricia lejos de nosotros. Y sea con nosotros el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Nos despedimos de esta parte en tu nombre, Señor Jesucristo, deseando que todos sean bendecidos. Amén. Amén. Nos vemos en una próxima.